Machado Ventura no está en el poder, pero todavía es de los aliados de Raúl Castro. Es de los beneficiados de Raúl Castro. Y Espinosa, Ramón Espinosa, este general, uno de los primeros generales que va a Angola, que tiene puestos importantísimos dentro de las Fuerzas Armadas. Yo decía que estuvo al frente de la División de Infantería de la 32-34. De ahí va para Angola, que es la primera división que sale para Angola. En Cuba con la División 50 de Oriente y la División 32-34 de Occidente son los que viajan a Angola. Espinosa cae en una emboscada que prácticamente lo secuestran y lo rescatan de esta mina que cae donde él iba y cae gravemente herido. Y es trasladado posteriormente a Cuba. Espinosa se ganó la confianza de los Castro y principalmente de Raúl Castro. Y por eso lo pone en el ejército oriental por 27 años. Dos generales que se convierten en los verdugos de General Ochoa, los hermanos Casarregueiro, Julio Casarregueiro y Zenén Casarregueiro, hombres de confianza de Raúl Castro, los dos generales que le iban con chisme a Raúl Castro. Dos generales que se forman dentro del segundo frente de Raúl Castro, los Casarregueiro. Se convierten en los chismosos de Raúl Castro. Hay una inconformidad de este grupo de generales y tienen que los Castro tienen que entonces emparejarlos a todos con los grados de generales de cuerpo de ejército. Porque Castro el primero que pone después de general de cuerpo de ejército y lo pasa a ministro, cuando él coge la batuta, es a Julio Casarregueiro. Cuando Raúl pone a Julio Casarregueiro, ministro de las Fuerzas Armadas y general de cuerpo de ejército, viene un problema interno entre este grupo de generales. Hay inconformidades con ellos y aceptan Raúl entonces emparejarlo a todos con el grado de generales de cuerpo de ejército. Hay inconformidades porque hay algunos que tienen más historia. Inclusive, los Castro tienen y tenían al frente del Estado Mayor a los ministros López Miera, que no tiene la historia de los pueblos Cinta Fría dentro del aparato militar cubano, ni del propio Espinosa. Estamos viendo que la muerte de Espinosa mueve ese tablero político de la sucesión, porque estamos viendo que López Miera es un hombre mayor también de edad. Y que ahora es cuando el Castro se le puede, tiene que andar a la viva en la sucesión de estos mandos, de los nuevos mandos. Por eso es que suben algunos generales y paran los ascensos generales. Para dentro de este grupo muy selecto de generales, coger al nuevo ministro y el viceministro, porque hay que buscar un viceministro. ¿Quién será? Yo pienso que es el jefe del Estado Mayor, pero hay un gran problema dentro de este aparato en la sucesión del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Porque están muriendo los generales que tienen un peso dentro, o en la muerte de Espinosa, tiene un peso fuerte dentro del aparato militar cubano. Y deja un vacío dentro de la estructura militar cubana. Un hombre que estaba ahí porque había también formó muchos mandos dentro de las Fuerzas Armadas cubanas y era respetado Espinosa. Pero la muerte de Espinosa repentina deja un hueco grandísimo. Inclusive Espinosa, la última función que tenía, estaba al frente de la recuperación de Pinal del Río, que no le escampa, ahora está lloviendo por muchísimo en Occidente. Recuperación que no se dio prácticamente. Porque Raúl le da la misión a él de llevar la recuperación de Pinal del Río por la cantidad de corrupción de los cuadros civiles del partido provincial y de los municipales y del gobierno en Pinal del Río. Y así lo llevas a nivel nacional en todas las provincias. El problema es la carestía que existe en el país. Y de estos problemas, de estas carencias, no escapan los generales de esto. Y estos generales han optado
muchos han optado por sacar a su familia del país. Hay prácticamente un general que está olvidado, que era importante de los equipos de Fidel Castro y de Raúl Castro, que era Ulises Rosales del Toro, el hombre que enterró, bueno, no la enterró, lo puso Fidel a liquidar la industria azucarera. Y en algo muy inusual, en una intervención hace unos años, ya fuera del traje militar, Ulises Rosales del Toro, que fue jefe del Estado Mayor por mucho tiempo en Cuba, habla de la Constitución del 40 como avanzada en esos tiempos. Ahí dice que esta gente se les va y entienden que el país debe tener un rumbo diferente. Lo que sucede es que están sometidos por un aparato de presión y un aparato de vigilancia que no los dejan moverse. La esposa de Espinosa, las familias de Espinosa van a entrar en un abandono posteriormente, porque esa es la ley en Cuba. Esto no falla. Ahora, la sucesión es la que se pone buena, porque hay generales que quieren ser viceministro, que se merecen para ellos estar de viceministro, con vistas a ser ministro. Está el hijo de Raúl en el Ministerio del Interior. Se pone interesante el juego y el tablero político interno en Cuba. El poder en Cuba lo tienen los militares. Ahora hay que ver los nuevos mandos. ¿Hasta dónde va a ser la exigencia o la lealtad de estos mandos? Bueno, no va a haber mucho problema, porque estos mandos, mientras estén de mandos, están viviendo la dulce vida, siempre y cuando con el ojo del Big Brother, con el ojo del Gran Hermano, que son los aparatos de contrainteligencia militar. Es la columna vertebral de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay disciplina, pero más allá de la disciplina del aparato de las Fuerzas Armadas, existe el aparato del miedo y el control. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de oficiales activos de las Fuerzas Armadas cubanas que han sido detenidos y están bajo investigación en Reloj Club. El villamarita de las Fuerzas Armadas, donde son sometidos a interrogatorios fuertes por el aparato militar. Estamos hablando que en Reloj Club han pasado generales, aunque esto no se dice. Generales que se han cogido en actos grandes de corrupción. Generales que han tenido a su mando importantes funciones, inclusive de armamentos, como el caso de los militares, cuando se filtra la información del barco coreano que monta militares cubanos, un barco coreano lleno de azúcar con material bélico, violando las sanciones de las Naciones Unidas. ¿Cómo Panamá lo sabía? ¿Cómo ya lo estaban esperando y la CIA sabía la información? Bueno, es que dentro de este aparato no se vayan a hacer, no pensemos que ellos son infalibles. Claro que hubo un pitazo de ahí adentro y muchos de estos oficiales que estaban al frente fueron directamente a Reloj Club bajo una investigación y bajo presión de los aparatos de control de la contrainteligencia militar cubana. Porque hay muchísimos, lo que pasa es que no se dice, pero hay muchísimos oficiales presos de las Fuerzas Armadas. El problema de las Fuerzas Armadas cubanas para tejer una conspiración, al más estilo que se tejió con Ochoa, hubo una complicidad que parecía que iba a salir perfecta. Porque estamos hablando que no solamente el general Ochoa, sino gente importante del Ministerio del Interior. Un binomio importantísimo, los dos poderes verdaderos de Cuba, Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Hombres con acceso directamente a Fidel Castro y Raúl Castro. Esto era perfecta la conspiración que había. Pero dentro de este equipo salió un traidor y este equipo fue vigilado entonces por los aparatos de la contrainteligencia militar. El fusilamiento del general Ochoa, el fusilamiento de los oficiales del Ministerio del Interior.